día. Este viernes, que siempre apartamos los viernes, los últimos viernes de cada mes, para juntarnos bajo este lema tan precioso, tan maravilloso. Amén. Una más para Cristo. Amén. Que Dios nos bendiga y permite que este año 2014 terminemos siendo muchas. Y sabe que de eso depende de usted y de mí, de que podamos conquistar, seamos conquistadoras. Amén. Pescadoras de hombres, de mujeres, que tengan, hay mucha sed y hambre de la palabra de Dios. Amén. Necesidades. No tan solo necesidad económica, sino necesidad espiritual. Y usted y yo que conocemos la verdad, no debemos callarnos. Dice su palabra, si usted y yo callamos, las piedras hablarán. ¿Cuántas veces la gente que aún no conoce a Dios dice, y che, no te fijaste, no probaste ir a la iglesia? La gente que aún que no conoce a Dios, nosotros que conocemos y testificamos que Cristo vive en nosotros, a veces nos mantenemos callados. Pero permita a Dios que en este año Dios haga, nos ayude a despertar y podamos conquistar. No es que estamos todos los miércoles o todos los viernes, sino que es una vez al mes donde nos juntamos usted y yo, para refugiarnos en los brazos del Papá de nuestro Dios, para decirle que le amamos, que le necesitamos, que él es la razón de vivir, de su vida. Él nos ha ayudado, ha fortalecido nuestras vidas. Contenta de ver a todas, cada una de ustedes, la hermana, la pastora Rosa, nuestra hermana Norma, cada una de ustedes, hermana, que ha estado ordenando, limpiando, di gracias, Mirna, preparando el pan ahí, todas las cosas, mi hermana, y temprano la coordinación, ya se nos viene entregado, yo decía, hermana, para preparar, ¿con qué trabajar? Amén. Amén. ¿Saben que la palabra de Dios nos enseña y nos anima al Señor y dice que si dos o tres se pusieran de acuerdo, cosas grandes harían? Amén. Y no somos más que dos o tres, somos muchas. Y estamos y nos mueve el mismo sentir, el amor que sentimos por el Señor, que nos ha dado tantas cosas. Nos ha dado tantas cosas nuestro precioso Señor. Siempre digo, nos faltan dedos de nuestras manos, y aún si usáramos los de nuestros pies para enumerar lo que Dios ha hecho contigo, conmigo, y lo que el Señor hará. Estamos confiando en sus promesas, estamos anhelando de Él. Y yo le digo, Señor, en mis oraciones tú has prometido cosas grandes, y yo te creo. Amén. Te lo creo, Dios. Amén. Porque es una cosa muy diferente, es que yo crea en Dios y otra es creerle a Dios. Amén. Y a pesar de las circunstancias, de tantas cosas, yo le digo, Señor, yo siempre creo en ti. Creo en ti, Señor, porque Él es el que nos cuida, nos viste, nos calza, el que hace maravilla. Él ha prometido grandes cosas sobre nuestras vidas, nuestro ministerio, esta iglesia. Amén. Es su iglesia, su amada. Entonces yo le creo firmemente y sé que la promesa del Señor es la de cumplir. Amén. No fue el hombre, no fue la mujer, no fue el vecino, no fue el presidente ni el intendente. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Que nos ha hablado, nos ha ministrado y nos ha dicho que no temamos. Amén. Amén. Él camina con nosotros. No temas. No temas. Busca al Señor. Honra al Señor. Hay una palabra que siempre comento y digo, que una palabra que nos dijeron cuando iniciamos nuestro ministerio. Y nos dijo, no temas ir despacio. Solo temen no avanzar. Si no importa que vayas despacio, pero que avances, que vayas avanzando hacia el reino de los cielos. Que Dios bendiga grandemente a la pastora Rosa, que nos va a traer la palabra. Sigamos orando por Mega Soli, porque Dios también traerá crecimiento en ese lugar. Lo creemos. Sí, no ha sido tiempo perdido, no ha sido una casualidad, no ha sido que un desgaste, o no ha sido algo que no valió la pena. Todo vale la pena cuando servimos al Señor. Dice su palabra, que con lágrimas sembraron, con regocijos sembrarán. Si no desarrollamos, no luchamos, nos ocupamos más los problemas, si nos vienen más pronto los problemas, nos agarramos, que las cosas de Dios, usted decía mi bien, al final nosotros nos agarramos más de los problemas más rápido que las cosas de Dios, porque Él está con nosotros, nunca nos desampara. Yo he caminado y he dicho, Señor, tú estás conmigo. Yo solo no estoy. No tengo ni te marido, pero te tengo a ti, Señor. Te acompaño, Señor, me voy mi marido. De todo lado que voy, ahí está Él conmigo. Si yo estoy orando, si está conmigo, donde voy, hago los mandados, voy a todos lados. Pero Él me acompaña, Él está conmigo. No te desamparé ni te dejaré en la palabra de Dios en esta tarde, ¿no? Sí. Que Dios nos ayude a cada uno y no, que no contemos tanto los fracasos, sino que contemos las bendiciones. Amén. Que algo precioso, algo hermoso, o son guerreras. Gloria a Dios. Y sabemos que no es fácil, porque Dios se nos viene, pero tenemos que
que atar y sujetar y amarrar, y bueno, que eso quede vivo bajo tierra para que eso que quede cancelado, ¿vio? Esas cosas que yo soy una persona muy guerrera, bueno, pero a pesar de todo, hermana, que estoy enferma. Entonces, qué lindo, hermano, esta fiesta maravillosa. Yo les quiero dejar, hermano, la palabra de bendición que me dio la pastora, el permiso, en Proverbio 14. Aleluya. Proverbio 14, son muy inteligentes, ya lo saben de memoria, pero lo importante es que la mujer sabia edifica su casa sobre la roca. Aleluya. La mujer necia... Ahí está. Entonces usted y yo vamos a ser bastante inteligentes esta tarde y esta noche, que nos vamos a ir llenos de bendición. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Alguien lo tiene, se para ligerito y lo lee bien fuerte, con toda su mente y con todo su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Lo leo? Amén. Quien lo tenga, quien lo haga. Bueno, para acá. Dice así en el nombre del Señor. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Amén. El que camina en su rectitud teme a Jehová, más el de camino pervertido lo menosprecia. En la boca del necio está la vana y la soberbia, más en los labios de los sabios la guardarán. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Vamos a ser breve. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es, hermano. Seamos las 10 vírgenes y seamos imprudentes, hermano. Que tengamos que tener prudencia cuando tenemos que poner la obediencia y venir a la casa del Señor. Prudenta. Que para la gloria de Dios va a ser un gran barrio que no nos va, todos los que hemos pasado, hermano, para Noemí, la pastora, grandes siervos de Dios, adorados, aleluya, ese barrio, esa tierra de muchos hechizos, de muchos gentes que son practicantes a las cosas malas, aleluya, que están poseídos, que están atados, pero todo lo hace el Señor, que nosotros vamos desatando, trabajando esa tierra, aleluya.